Una información y un comentario. La información que ustedes saben, pero digamos, me parece que tenemos unas horas para ayudar, es que mañana se hace la elección en Bolivia. Esa elección decide si Evo puede presentarse como candidato por 6 años más. Me parece que mañana se juega una cosa muy importante en América Latina. Probablemente la elección la decida la comunidad boliviana en Argentina. O sea, la elección está justa y es muy importante la votación acá. Así que todo lo que podamos hacer para aportar a... Todos seguro tenemos un boliviano que trabaja con nosotros, yo lo tengo, el que le compramos, o así que lo que podamos aportar, porque aparentemente es un resultado muy parejo y es muy importante el voto de la comunidad en Argentina. Y el comentario es que yo sí estoy de duelo, lo he tenido desde el primer momento, tuve la dimensión de la derrota que habíamos tenido, pero eso me da fuerza, me da bronca, alimenta mi odio y así voy a seguir. Orten. Voy a abordar dos temas, uno de coyuntura y otro a nivel conceptual. Primero, yo no estoy de acuerdo con que Marx haría otro tratado sin despertar de su tumba. Marx habló del fetichismo de la mercancía fetichista no es el oro es un ejemplo. La mercancía fetichista es el dinero, que es lo que hoy predomina y nos abarcó a todos y manda en el mundo. No pensaba decir esto, pero el nivel conceptual es este. La diferencia entre el discurso político y el filosófico. El discurso político tiende a movilizar las emociones con el objeto de convencer a aquellos a quienes se dirige de las ideas de aquel que habla. Es decir, tiene un alto componente de discurso sofista. El discurso sofista estaba... ¿Empezó de nuevo? El discurso sofista estaba destinado a persuadir, es decir, a ganar la discusión. En cambio, el discurso filosófico no tenía ese contenido. El discurso filosófico estaba destinado a movilizar, a criticar al que lo escuchaba, a reflexionar acerca del sentido común y si era posible modificarlo. El discurso de Cristina está atravesado por el discurso filosófico. El discurso de Cristina iba a tratar de modificar el sentido común, iba a tratar de hacer posibilitar pensar a quienes lo escuchaban, y ese es uno de los motivos, quizás no el más importante, del odio hacia ella, porque ser mujer también era un motivo para el rechazo masivo, porque todavía seguimos siendo machistas y lo seguiremos siendo durante mucho tiempo, tantos hombres como mujeres. Bueno, ahora a la coyuntura. La coyuntura es el que más está haciendo por el proyecto nacional es Macri. Con cada medida que toma Macri, no hablo de las idas y vueltas, está mandando leña al fuego. Cuando las medidas lleguen a los bolsillos de los que lo votaron, muchos de ellos van a decir: bueno, no sé si era la yegua, por ahí no era una yegua, pero bueno, aunque lo fuera, estaba en otra situación, no me alcanza para comer, no me alcanza para... El general decía, el bolsillo es la fibra más sensible, y es así, es una fibra que hasta que no te llega, todavía no llegó del todo. La víscera. La víscera más sensible. Todavía no llegó del todo. El predominio mundial del capital financiero, que nos llegó a nosotros, por supuesto,
es un drama, pero es también una posibilidad como toda crisis. Yo creo que este predominio va a consolidar el liderazgo de Cristina, que nunca traicionó, y va a mostrar también los traidores que están entre nosotros y que muestran su rostro descaradamente. Y no solo hablo de Bossio. Yo lo lamento mucho por Moyano, porque era un combatiente. Ahora se va a dar vuelta, seguramente, porque no va a poder evitarlo, pero yo no sé cómo lo vamos a tomar. Si bien un proyecto nacional, como dijo un destacado presidente del Colegio Público de Abogados, Sicello, que era profesor de filosofía y era bastante más bruto que yo, dijo que un proyecto se construye con una casa, que es un proyecto se construye con ladrillos y con mierda. Lo digo porque nuestro Horacio que se horrorizaría. Disculpa, Horacio. Perón decía, y con esto termino, que el líder hace lo que el pueblo quiere, y lo que el pueblo quiere es la felicidad. Es decir, no lo dijo con estas palabras, yo digo el concepto de lo que decía el general, que de filosofía sabía. Ahora bien, la felicidad del pueblo, lo que el pueblo quiere, depende de la conciencia del pueblo. Y este pueblo le va a insuflar conciencia todas las políticas que está haciendo Macri, no solo las marchas atrás, las marchas, las primeras políticas donde le entrega a los capitales concentrados todos los cargos de gobierno y los exime de todos los impuestos, el efecto se va a ver en 2 o 3 meses. Entonces, el cambio de la conciencia del pueblo va a incidir en el liderazgo, es decir, en la compañera Cristina, que es líder indiscutida. Y supongo que eso va a radicalizar lo que son nuestras exigencias. Cuando hablábamos de profundización, Macri nos obliga a profundizar en serio. Gracias. Gracias, compañero.